Chachajo atune me malegu kutene, kurani huetoni tong pai, tuinaritong jurima presidente de la República. Para nosotros es muy importante la visita de todo el gobierno, los ministros y el señor presidente. Vemos que ahora pues sí nos han tomado en cuenta mucho, ¿verdad?, en las necesidades que tenemos, y para nosotros es muy importante para el rescate de nuestra cultura, para todos los proyectos que tenemos a nivel personal y a nivel comunal, la visita de los diferentes ministros y por supuesto la visita del señor presidente. Estamos inaugurando una obra que no es una infraestructura física, es una obra que va a permitir romper barreras. Hoy ya el resto de las instituciones del sector institucional pueden perfectamente tener una presencia en esta comunidad y traer todos los servicios del Estado hasta la comunidad malecu. Desde el INDER hoy presentamos una propuesta clara y concreta en donde vamos a solucionar un problema que se viene arrastrando de décadas. Esto es la desafectación en el refugio de vida silvestre en el corredor fronterizo norte, en donde estaremos trabajando en 500, 600 hectáreas para tener esta desafectación y a través de una compensación ambiental poder habilitar el espacio para poder concesionar y que las personas y familias de estos lugares que han vivido en esta necesidad puedan disfrutar de los beneficios como servicios públicos, bonos de vivienda y demás. Pues esta administración viene a ofrecerles una solución donde hay un tema ambiental importante para desafectar como 550 hectáreas, que es la primera la etapa que está promoviendo ahora el MAC y el INDER. Vamos a tener pues una solución ambiental que tiene que ser igual de buena ambientalmente hablando. Entonces vamos a hacer una compensación ambiental. Y este centro educativo es muy especial porque marca un hito para el Ministerio de Educación Pública y marca un hito porque es un centro educativo integral que va desde primaria, preescolar hasta secundaria, donde confluye un espacio de aprendizaje con aulas, con laboratorios, con comedores, con toda la infraestructura y servicios para que el docente tenga todas las condiciones para dar clases, pero el estudiante para recibirlas y aprender. Hoy estamos muy contentos porque estamos con la estrategia Brete desde los Chiles y para el MISIT es un gran logro, sobre todo porque Brete integra o incluye cursos que hemos desarrollado en colaboración con empresas multinacionales, en donde vamos a poder traer a esta zona cursos como Fundamentos de la Nube, Ciberseguridad, Análisis de Datos. Las instituciones que formamos parte de la estrategia Brete estamos conscientes de la importancia de que la estrategia esté abarcando todos los territorios del país, donde todos necesitan oportunidades y justamente por eso estamos acá, para acercar empresas, acercar vacantes que están en la Agencia Nacional de Empleo. Estamos muy contentos, el cariño de la gente acá en la zona norte ha sido realmente abrumador. Es una gira donde hemos tenido temas de educación, de seguridad, de infraestructura, de la estrategia Brete. Estamos trabajando muy cerca de las comunidades, el encuentro con los alcaldes y todas las actividades que hemos tenido nos demuestran que juntos podemos seguir construyendo. Compatriotas, estoy terminando, como ustedes vieron, una gira maravillosa. La parte de mi trabajo que más me gusta es venir a hablar, donde hay oportunidades enormes. Fíjense en este lugar que tengo aquí detrás, Río Cuarto, la Laguna del Ule, bellísimo. Lugares así hay pocos en el mundo. Oportunidades como en México de Upala, como en los Chiles, como en toda la zona huetar norte de este país. Y vengo a ver las oportunidades, pero también los desafíos. La empleabilidad de los jóvenes de estas zonas, que no se nos tengan que ir a la GAM, separarse de sus familias, cuando, como vimos en la estrategia Brete, pueden quedarse trabajando bien remunerados, estableciendo carreras profesionales desde los Chiles de la zona norte. Así debería ser todo el país. Así son los esfuerzos de todas las instituciones del sector privado. Y por eso salir al campo es fundamental en ejercer liderazgo. Porque veo con mis propios ojos, escucho con mis propios oídos y siento con mi propio corazón las oportunidades y las necesidades de un pueblo ambicioso y con todo lo que se ocupa para tener éxito. Ojalá nos dejen,
ojalá todos jalemos la carreta en lugar de estar peleando cuando el futuro le pertenece a este país y cuando podemos tomar nuestro lugar honroso entre las naciones más prósperas y bellas del mundo. Que Dios los bendiga, Costa Rica. Lo mejor está por venir y la próxima generación sin duda va a vivir en un país mejor. Que Dios los bendiga. Feliz domingo. Costa Rica tiene un firme propósito: que la próxima generación crezca en un país mejor.